Good night. Hi, can you see me and hear me? ¿Me escuchan y me ven bien? Yes, teacher. Yeah. Yes, I do. Okay, perfect. Creo que todos están puntualitos. Ya los vi que ya entraron por aquí. Ya vemos 8 participantes. So, welcome to your class again. Bienvenidos a clase de nuevo. I'm so glad to see you here. Qué bueno verles por aquí. I hope that you had a really good day and that you are like how can I say this? Like you are ready, like you are ready to start the new class, okay? Que estén ya como preparaditos para iniciar una nueva clase. I know that it's late. I know that it sometimes a little bit exhausted, like receiving class at 9 p.m. But you are like doing your best with this. Están haciendo como su mejor esfuerzo, así que a pesar de que estamos un poquito cansaditos, de que ya es como una hora bastante tarde, right? Esta clase es un poquito tarde, but you are doing your best. Están haciendo como lo mejor de ustedes. So, how are you? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yeah, teacher, and this morning is raining out from the frontier of Guatemala to Really? San Salvador. Yeah. Oh my God, that's a little far, un poquito lejos, right? Yeah. From Guatemala, it's like a little bit far. Before the frontier. Yeah, like when you are Yeah, going to for like for earth, like so my driving horse in a car. by the map. Yeah, of course. But I think that you are tired now, right? See, I say this, my day is terrific. It's what? It's terrific. Oh, okay. Oh no. Genial, genial. Oh my Okay. God. I hope that you had a better day tomorrow. Yeah. Yeah, okay. Solo voy a estar escuchando, teacher, porque como voy manejando, aquí la llevo, aquí la voy viendo. Really? Pero voy conduciendo en este momento. Okay. Thank you Look for at. telling me. Okay. Oh my God. ¿Cómo puedes conducir y hablar al mismo tiempo? I can do that. I can do that. When I am driving, Yeah. I need to focus on the way because I can like lost myself in every single thing I see. Yo me puedo perder en cada pequeña cosa que veo y no puedo manejar así. So Wow. even I remember when I started to drive, cuando comencé a manejar, I didn't play I didn't listen music because I felt like when I was driving I couldn't focus. I couldn't focus. So even now when I am like parking, I reduce like the volume of the music, como que le reduzco el sonido de la música porque siento que no me concentro. So I couldn't talk and drive at the same time. Okay, be careful. Be careful with that. Con cuidadito, okay? Okay, so Rudy, tenga cuidadito manejando, right? Yeah. And okay, quédese oyente, no se preocupe. Nothing. We're about to start a new class. Estamos a punto de comenzar una nueva clase. And I'm going to show you my screen porque ya vemos 8 personitas y vamos a iniciar. So, me avisan cuando la puedan ver. Ay, se trabó. Permítanme, permítanme. No se trabó. Wait, wait, wait. Espérenme un momentito, no sé por qué la presentación se me trabó. Ah, ya estuvo, ya estuvo. Ok, falsa alarma, estamos bien. Ay, no, me asusté, pero ya estamos bien. Ok, les comparto mi pantalla. Me avisan cuando la vean, please. Please, please.
¿Ya la pueden ver? Guys, can you see it? Can you hear me? Yes, teacher. Okay, perfecto. Es que me sale una notificación de que mi internet está inestable y me asusto. No sé si me escuchan o no me escuchan de repente cuando me sale la notificación. But I think we're fine. Okay, so we're going to start on YouTube, guys. This is uppers before adjectives. Yesterday, that was the introduction of the model. We were talking about the adjectives, remember? We were talking about some adjectives. Why do we use it? What is an adjective and all of these things. So today we're going to learn what is an adverb and how to use it before adjectives. Okay, for this, I need someone of you that can tell me what is an adjective. Adjective. That's the topic of yesterday. Ese es lo que vimos ayer. So, who remember what is an adjective? ¿Quién recuerda? You can raise your hand. No one? Don't you remember? That was yesterday topic. Change como different the name, sure. The name? Okay. The name, okay. That's a good answer. Okay. Another one? Remember, guys, that was yesterday topic. Era el de ayer. Nadie se acuerda. Oh my God, no aprendimos nada ayer. Modific the subject is teacher. Okay, it modifies. The adjective is modified the okay. Okay. Subject, Yeah, it modifies the name. I like it. Thank you so much, Rudy. Okay. okay. Yeah, okay, it modifies the name, modifica el nombre, modifies, it accompanies, remember, an adjective, it's a word that modifies and accompany the name, modifica y acompaña el nombre, les decíamos ayer, we can use it to describe the name, to describe the subject, okay? It's a word that we can use with a name, and it's used to describe this subject, right? Like to say about their personality or they look like about the things or people, and that's an adjective, okay? A word that accompanies and modify the name. Es una palabra. No se les olvide que los adjetivos son palabras que acompañan y modifican los nombres. Les ayudan, nos ayudan a describir a esas personas o cosas. ¿Ok? Sí, decíamos que todo lo que pueda describir a una persona o cosa es un adjetivo, porque le está brindando una cualidad. Sí, los adjetivos tienen como varias clasificaciones, ¿verdad? Pero digamos que así como en general nos ayuda a describir. Ok, a describir y a modificar al nombre. No es lo mismo de decir, por ejemplo, the rose, una rosa, la rosa, the rose, que decir pink rose or white rose, because there are so many different types of roses with so many colors, right? Hay como rosas, hay de un montón de colores. So, ese color especifica a la cosa, ¿sí? Ya no es solamente la rosa, sino que ya sabemos el color. Es blanca, es rosada, es azul. What color is it, right? El color es el adjetivo que le describe. Sí, ya las texturas, el olor, todo lo que pueda describir a la cosa o a la persona son adjetivos. Remember, okay? That was yesterday topic. Don't forget it. Eso es lo que vimos ayer. No se les olvide, okay? Eso es un pequeño repaso porque siempre tenemos que ir vinculando unos topics con los demás, ¿ok? No es de, vemos un topic, ahí quedó y mañana otro. We need to link, necesitamos como vincularlos, to link the topics, ¿ok? So today we're going to see the adverbs before adjectives. Do you know what is an adverb? Someone knows what is an adjective, an adverb, sorry. No?
It's a new thing for you. It's okay if it's a new thing for you. Este es un tema que en español se ve allá por lenguaje, en los, I don't know, quizás en noveno grado o algo parecido. Así que es válido si no se acuerdan. Es válido si no se acuerdan. So, ¿alguien tiene alguna idea de qué es un adverb? Yo recuerdo que es el que se antepone al nombre, algo así, ¿verdad? Yeah, of course. Ajá. Yeah, vamos por ahí, vamos bien, ok, tienen una pequeña idea. Ok, ¿alguien más se les ocurre qué es un adverbio? What is an adverb, guys? Cuando ustedes piensan en adverbios, ¿qué se les viene a la mente? Una palabra que describe aún más. Describe aún más, ok. I like it, thank you so much. Describe aún más, ok. Es decir, como que complementa mejor a la persona o a la cosa, ¿cierto? Complementa mejor. Yeah, ok. I like it. Sorry, Rudy. Sirve para detallar más a quien estamos nombrando. Ok, yes. Yeah, ¿verdad? Yeah, yeah. Okay. Just like that, ok. Thank you a las dos personitas que me acaban de ayudar, ok. Good. You are doing fantastic. Tienen una buena percepción, ¿ok? Nos ayuda a complementar más. Ya vamos a ver específicamente qué son los adverbios y cómo se usan antes de los adjetivos. This is the topic, adverbs before adjectives. First of all, we're going to do the reading. Of course, vamos a hacer el reading. I'm going to stop this. Les voy a presentar la conversación y me avisan cuando la puedan ver. Can you see it right now? Sí, ya se mira bien. Okay, perfect. This is the little conversation that we're going to do today. And it's about a fairly big city. Okay, vamos a ver fairly big city. This is the name or the title of the conversation. So for this, I need to know, well, I need two volunteers to help me to read the conversation. Someone to be Eric and someone to be Carmen. So raise your hand who wants to help me to read. Levanten sus manitas quienes quieren ser voluntarios para leer. Ok, ya tenemos por aquí a las personitas. Martín de Jesús va a ser Eric. Y Francisca va a ser Carmen. Ok, go guys. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow. I heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beach views outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is that city? How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Excellent. Thank you so much. Okay, gracias a las dos personitas que me ayudaron a leer. Look at this. This is a fairly big city. First of all, algunas palabritas. This is great. Remember, like, great como de fantástico, como de chivo, ¿verdad?
Great. The weather is great. Como el clima es cool, está bien, right? It's great. Beaches, que es el plural de playas, aquí no solo hay una playa, sino que hay varias playas, this is the beaches. And reasonable. Reasonable, se los voy a escribir aquí por el chat. Reasonable. Ay. Razonable. Razonable, ok. Reasonable, que viene de la palabra reason, que es razón, ok. No sé si ya les había dicho ayer, pero es como mi tip como maestra, es que siempre que vayan a escribir en sus libretitas o en sus Word, o donde sea que usted tome notas de su clase, si no toma notas, please tome notas de sus clases, al menos cositas importantes como palabras que no sabe, si hay algo que pues es nuevo para usted, pueda anotarlo, ¿sí? A modo de que usted vaya poniendo en algún lado esas palabritas para que no se les olvide. So, yo usualmente lo que hago es poner la palabra como se escribe, por ejemplo aquí, reasonable, es la gramática, cómo se escribe. Entre paréntesis siempre le pongo cómo se pronuncia, porque pues las vocales en inglés tienen como varias pronunciaciones, no solamente una, que es diferente al español, y hace que algunas palabras se pronuncien como distinto. Entonces yo, al menos para aprender inglés, yo ponía la palabra, entre paréntesis cómo se pronuncia, y luego el significado, para que no se me olvidaran las tres cosas, ni cómo se escribe, ni cómo se pronuncia, ni qué significa. Ok, so ese es como mi tip, por si usted no lo hace, yo sí se los recomiendo muchísimo. ¿Sí, Martín? Dígame. Yes, can you hear me, Martín? No ha activado el micrófono. Ajá, no sé si... Yeah, ok, teacher, in the screen, the picture, there are... a noise. Sorry, I didn't understand what. In the picture, the word there are a noise. Se ve mucho ruido en la imagen. No sé, no, o sea, sí lo logro ver las letras, pero se ve como borroso. Sí, es que Siempre. Es por la, no sé si ya la Se ven ve mejor acá. así. Sí, un I'm poquito, sorry. siempre, el ruido siempre existe, se ve como las letras como borrosas, un poquito. Es que el libro está escaneado, era un libro en físico que está escaneado a lo virtual, entonces por eso se ve algo así como raro, pero ¿alcanzan a leer? Pero así como se lo puso ahorita un poquito más grande, se ve mejor. Ok, perfecto, sí, si de repente no ven la lectura, avísenme y pues la pongo más grande, of course, el punto es que ustedes entiendan, right? Thank you, sir. Ok, a pleasure. Ok, so, first of all, do you have any questions about the conversation? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la conversación? About the vocabulary that is in the conversation? Any pronunciation? No? No, okay. So, teacher, perdón. Sí, dígame, there are a word for Carmen. I don't saw. Be careful. ¿Cuál palabra era? Theory. Reasonable se dice esa. La palabra esa donde habla Carmen. Sí. Reasonable. Repeat after me. Reasonable. Reasonable. Exactly. Reasonable. Reasonable. Es razonable. Okay. Se las puse aquí por el chat para que la vean, para que la tengan por ahí. Les puse cómo se escribe, cómo se pronuncia entre paréntesis y después el significado. Se les puse aquí por el chat. Aquí la pueden ver. Reasonable. Es razonable. Sí, they are talking about the prices, como de los precios para ir a vacacionar, right? Because they are talking about the beaches and it's a really good city in Puerto Rico. So they say that it's not a very expensive city, que no es una ciudad como muy cara. And the prices, exactly. And the prices are reasonable. Los
precios son razonables, ¿sí? Quiere decir de que no se pasan de excesivos, pero tampoco son como súper baratos. Son razonables, ¿sí? Son lo que usted pagaría por unas vacaciones, ¿sí? Lo correcto. That's it. Okay, another question? No. Okay, do you know what it's fairly? When I say fairly big city, what do you think that is it? What do you think that it's a fairly? What it's fairly? Como algo como equitativo, como parejo, como no sé. Okay. No. Okay. Digamos que por ahí, más o menos. Okay. Another opinion about it? Maybe the meaning of friendly it's bastante, que es una ciudad bastante grande. Exactly. Yes, that's it. Bastante grande. Fairly es como decir bastante. Cuando yo quiero decir, they are talking like Carmen is talking about it, right? Yeah. So, Carmen says, it's a be fairly big city, but it's not too big. Bastante es como el intermedio entre lo pequeño y lo grande. Por ejemplo, está diciendo que es una ciudad bastante grande, pero no tampoco gigante, right? Pero no es tan grandota, ¿sí? Como el intermedio. For example, San Salvador, San Salvador, it's a fairly big city. Sí, es algo grande, San Salvador es algo grande, pero tampoco es tan grande comparado con otras ciudades como por ejemplo Estados Unidos o de Rusia, right? Que son gigantes. So, San Salvador is a fairly big city. No es tan chiquita, pero tampoco es tan grande, es bastante grande, bastante. This is fairly. Thank you so much para la chica que me ayudó con esto. It's fairly big city. Es como un bastante grande. That means fairly. Okay. So, we're going to get back to the presentation. Vamos a volver a la presentación. ¿Ya la pueden ver? Can you see it, guys? ¿Ya ven mi presentación? Yes, Yes, I teacher. do. Okay, thank you. Thank you, thank you. Okay, so we're talking about adverbs. Lo acabamos de discutir al inicio de la clase. Ya recordamos que son los adjetivos, palabras que acompañan y modifican el verbo. What is an adjective? Decíamos que es también una palabra que acompaña y modifica y que también complementa a los nombres, ¿ok? Los adverbios modifican no solo nombres, sino también otros adverbios, otros adjetivos, ¿sí? Ayudan a complementar la oración. So, we have like this adverb, okay, describes and modifies the verb or an adjective. Es sobre todo, se puede ver mucho que ayudan a modificar los verbos y también otros adjetivos, ¿sí? No es lo mismo decir como, my sister is tall. Por ejemplo, mi hermana es alta, que decir my sister is pretty tall. Mi hermana es muy alta. Ese muy que ustedes escuchan ahí le da como un énfasis. Digamos que ayuda a enfatizar el nombre, el adjetivo, el verbo o lo que sea que esté modificando, ¿sí? El adverbio ayuda a enfatizar, ¿sí? Enfatiza ese adjetivo, enfatiza ese nombre, enfatiza ese verbo, ¿sí? Como decir, ¿es alta? O es muy alta, ese muy ya da como un énfasis en el alto, ¿verdad? O sea, el adjetivo sigue siendo alto. Sí, mi hermana es alta. My sister is tall. Tall sigue siendo el adjetivo. Cuando digo pretty tall or very tall, que son los adverbios, le dan ese énfasis. For example, tenemos aquí unos ejemplos, ¿ok? He sings loudly. He sings loudly. Look at this. Aquí el adverbio está modificando al verbo. He sings loudly. That means, cuando yo digo he sings, él canta. Es una cosa, right? He sings, él canta. Sí, like, Rudy canta, for example. Rudy sings. Rudy sings. But it's different when I say, Rudy sings loudly. Okay? Rudy sings loudly. Él canta fuerte. Okay? Ya no solo canta, sino que canta fuerte.
Sí, bastante alto. Sí, loudly, bastante alto. ¿Ok? Ese bastante alto, que es loudly, significa como muy alto, ¿verdad? O bastante, bastante alto. Like a tenor teacher. ¿Sorry? Like a tenor, loudly. Cantar como un tenor fuerte sería así. Ah, sí. Ajá, eso significa, ¿verdad? Sí, exactly. Cantar como Fuerte. un tenor. Ajá. Ajá, sí. Ajá, loudly, that means fuerte, como alto. Solo Okay. mío. Yes. Okay, so loudly is the upper. Look at this. And loudly está modificando a este verbo que es sings, ¿verdad? Sing, de cantar. Lo está modificando porque ya no estamos diciendo solo que canta, sino que canta alto. Okay, loudly. Look at this. She is very tall. Aquí está modificando un adjetivo. Tall es el adjetivo que ya lo hablábamos y very lo está enfatizando. This is pretty difficult, ¿ok? Pretty difficult. Aquí también está modificando un adjetivo. Pretty, que yo sé que pretty también puede ser un adjetivo que significa bonita, que lo vimos ayer, but pretty también es bastante, como very, ¿ok? Hay personas que lo utilizan en vez de very. En vez de decir como very tall, dicen pretty tall. O en vez de decir very expensive, como muy caro, dicen pretty expensive, bastante caro o muy caro. This is pretty es un sinónimo de very, ¿ok? Se utiliza como un sinónimo de very. Also pretty también es como bonita, right? Like pretty, pretty, como bastante bonita. But usualmente se utiliza con otros que no sean pretty, ¿ok? This is an adverb. Do you have any questions at this point? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? I have a question. Tell me. What is the position about the adverbs? Because in the first sentences, and he sings slowly, the adverb is after the verb. But in the second sentences, the adverb is before the verb. And what is, there are rules or what? It depending of the word. Depende mucho de la palabra que vayan a utilizar, de si es un verbo, de si es un adjetivo, de si es otro adverbio, por ejemplo. No hay una regla específica de que usted lo tenga que poner antes o después. Creo que es más que todo depende de la palabra que vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de con este verbo, por ejemplo, de he sings, él canta, podemos también decir. Les voy a dar un ejemplo donde podamos poner las tres. She cleans pretty well. For example, ella limpia bastante bien. She cleans pretty well. Aquí pueden ver que están las tres cosas. Cleans es el verbo. Pretty es el adverbio. Y well es el adjetivo. So, realmente no hay como una posición específica en el que yo le pueda dar como tiene que ponerlo de verdad antes de cada cosa, depende bastante de la palabra que usted está utilizando y de las oraciones. Creo que esto más que todo se aprende con la práctica. No tiene como una posición en específico que les pueda dar como sí, tiene que ponerla antes o después, porque varía mucho dependiendo de las palabras y de la oración y del significado que usted quiera dar. Como les digo, los adverbios modifican adverbios, adjetivos, nombres, y un montón de cosas. Entonces es como no tienen una regla en específico porque son para enfatizar cosas. Entonces no tienen una regla exacta. Pero se aprende bastante con la práctica y con la lógica, ¿sí? Y ajá, creo que practicándolo uno entiende como a dónde es que va. Pero que tengan una regla específica, creo que no. Al menos hasta el momento, en todos los años que llevo hablando inglés y como maestra, nunca he encontrado una regla acerca de eso. But you can learn it with practicing. Se puede aprender con la práctica, right? Usted le encuentra el sentido, en realidad, le encuentra mucho el sentido. Hablando de estas cosas, haciendo un pequeño paréntesis, vea, de cómo se ordenan las oraciones. Hay un montón de oraciones en inglés que yo, bueno, hay como a veces verbos o phrasal verbs o cosas así que
tienen un orden bien distinto a como lo dirían en español, como cuando dicen turn the camera off. Miren, yo hasta el momento no entiendo por qué se dice así. Turn, así. Uy, yo okay. Turn the camera off. El verbo, por ejemplo, es turn off. El verbo es turn off porque es apagar. Sí, turn off es apagar. So, yo nunca me voy a entender por qué les dice turn the camera off, porque el off va hasta el final. A veces es cuestión solo de que así es. Entonces, creo que hay varias como de esas cositas que se aprenden más que todo con la práctica. No tienen una regla en específico. Sí, más que todo con esta parte de los adverbios que son bien variados, siento que no hay una regla en específico por dónde ponerlos. So, that's it, that's it. Do you have any other question? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. That's great. Ay, perdón. Esa que acaba de decir, teacher, de la cámara apagada, lo leí, pero acá para los micrófonos, que hay que mantenerlos apagados, ¿verdad? También, turn the microphone on o turn the microphone off, Ay, la right? cámara también. Ajá, son dos verbos. Este verbo son los phrasal verbs, son verbos compuestos. Turn on, for example, que son como encender y apagar. Enciéndalo y apáguelo. Pero en vez de decir turn off the camera, dicen turn the camera off. O en vez de decir como encienda el micrófono, turn on the microphone, usualmente dicen turn the microphone on. Entonces, les digo que no entiendo por qué se dice así, sinceramente, pero así lo dicen. O sea, de verdad, esa es la manera en que se utiliza. Y no está mal que usted diga turn on the microphone, de hecho, no está mal. En la gramática, no está mal. Sin embargo, como en la práctica del inglés, usualmente no lo utilizan así, sino que dicen turn the camera off, turn the microphone off. Sí, el off hasta el final. ¿Por qué? No sé. Hasta el momento no me lo logro explicar. Y me acuerdo que un maestro una vez me dijo como que, ¿por qué así es, Bea? Y yo como, ah, bueno, para saber. Y nada, así son algunas cosas que es como, así son, así son. No sé por qué, al menos con esos verbos siempre me lo he preguntado de cómo para qué o por qué, pero pues así se pone. So, ajá, ese era un muy buen ejemplo de los micrófonos también. Ok, so, quiero pasar esto porque se me trabó otra vez. Ok, this is a word power adjectives. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos. Ok, que este es. Vamos a leer los adjectives de literal A y los vamos a como a linkear, ay, ¿cómo se dice eso en español? Vincular, a vincular con el opuesto. Ay, Dios mío, se me mezcla el inglés y el español y a veces no entiendo qué estoy hablando. Like, you need to link the adjective with the opposite adjective, ¿ok? Ahora sí, se vincula el adjetivo con el o adjetivo opuesto. Ok, so I need to know, vamos a ir uno por uno, ¿ok? ¿Sí, Martín? Number one, two, letter H. Ajá. Yes. Beautiful to ugly. Beautiful too. Ugly. Ah, okay, ugly. Excellent. Thank you so much, Martín. Good job. Okay, la primera fue de Martín. Okay, beautiful and ugly. Thank you so much. Okay, another one. ¿Quién quiere con el segundo? Crisia. Okay, tell me. Number two, cheap. A little D, expensive. Excellent. Cheap and expensive. Thank you, Crisia. The second one was for Crisia, okay? Cheap and expensive. Good job, okay? The number three. Who wants to tell me the number three? Ya pasaron Martín y Crisia. ¿Alguien más? Guys, remember que hablamos de la participación. ¿Yes?
Number three. yeah, six, relaxing, and eight, boring. Oh, no. Ah, ya nos pasamos a las seis. Oh, Y yo así. en orden. Ah, lo siento. Y yo, ¿cuál? Lo siento. Don't worry, don't worry. Okay. Relaxing, me dijo, en... Boring, el A. You sure? Vamos a cambiar. Stressful. Stressful. Yeah, I will do it with stressful. Yeah, excellent. Yes, like relaxing and stressful. Relajado y estresado. Súper, súper distantes, okay? Boring es cansado. No, tired es boring. Perdón, tired es cansado. Boring sería... aburrido. Aburrido, cierto. Gracias. Okay, José David. Ah, Jorge, perdón. Jorge David. Clean and to pollute. And polluted, okay? Polluted. And this is like contaminado, okay? Polluted, contaminado, okay? Clean, limpio, polluted, contaminado, okay? Thank you so much, Jorge David, okay? The number four, who wants to tell me number four? Interesting, boring. Interesting and boring, excellent. Interesting and boring. Good job, Martin. Thank you. Okay, number five. Who wants to do the number five? Yes, the number five. Why? Noise. Noise. Okay, thank you, Christian Ruiz. Okay, quiet and noisy. Quiet, de callado. Noisy, de ruidoso. Okay, thank you, yes. Okay, ya hicimos las seis, relaxing and stressful. Okay, number seven. Who wants to tell me the number seven? Safe and dangerous. Thank you. Thank you, Kenya. Safe and dangerous. Safe, de seguro. Dangerous, de peligroso. Right? That's the opposite. Thank you. Okay, and the last one, spacious. Tell me, what's the opposite? Spacious or stressful. Sure? Spacious, stressful. No, no, es espacioso, es espacios. Yo no logro ver acá. Crowded. Mejor lo paso, PJ. Crowded, perfect, crowded. Crowded. Excellent, good How job. Do you say the little bee? Sorry. How do you say the little bee? Crowded, crowded. The crowded is... que está lleno de gente. Crowded. I don't know if you remember this song, like, hay una canción de esto, like, crowded place. Crowded es como lleno. Por ejemplo, una plaza, cuando está muy llena, it's a crowded place. Es un lugar lleno. Crowded. De que hay mucha gente. Y spacious en es como español, espacioso. Gentío. Ajá, gentío, más o menos. Ajá, sí, más o menos. Dicho en el buen salvadoreño. Gentío. Dicho en el buen salvadoreño, exacto. Exacto. That's crowded, que está... hay un gran gentío, dicen. That's crowded. That's crowded, ¿ok? The crowd que es lleno, ¿ok? Lleno, que hay mucha gente, está lleno. Sí, crowded, a crowded place, un lugar lleno de gente, ¿ok? Good job, you did it so great with the power adjectives, okay? We did it so great. We're going to continue with the grammar focus and just vamos a leer los adverbs, okay? This is extremely,
Okay, trembly. Do you know what is a trembly? What is a trembly? Extremo. Yeah, extremo. Like, for example, when I say, that place is extremely expensive. Like when you go to the Eiffel Tower, it's so expensive to raise the tower, como escalar, llegar arriba de la Torre Eiffel es extremadamente caro, muy caro. So this is extremely, extremadamente, like extremely expensive, extremadamente caro. Extremely, que es extremadamente, y caro, que es el adjetivo, right? Very, really y pretty se utilizan como sinónimos. Prácticamente significan la misma cosa. Very y pretty podemos decir que es como muy y really es como real, okay, como realmente. Really, really cheap, muy barato o realmente barato. Sí, los tres son sinónimos. Puede utilizar cualquiera de los tres. Fairly, que ya lo vimos, que decíamos que es bastante, bastante. Y somewhat, do you know what is somewhat? Do you know what is somewhat? ¿Alguna vez Algo has dicho? O un poco. Algo o un poco, thank you. Algo o un poco, that's it. Algo un poco, like, this food, imagínense la comida aquí. This food is somewhat salt. Sí, como un poco salado, salty. Salado, salty, como de salado. Like, it's somewhat salty, como un poco, sí, un poco salado, un poco, somewhat, un poco. Okay, good job. So, do you have any questions about the things that we saw? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de todo lo que hemos visto? No. Ay, aquí escribí mal esta palabra, no me había dado cuenta. Adjectives. Okay, no questions. That's great. So we're going to continue with the speaking activity. Okay. Vamos a hacer 5 ejemplos utilizando adverbios antes que adjetivos. Esto es en grupo, ¿ok? Quiero que en el grupito los voy a dividir por breakout rooms y ustedes en grupito, por ejemplo, que les toque a Byron, a Fernando y a Francisca juntos, los tres, por ejemplo, van a hacer 5 ejemplos utilizando los adverbios antes de los adjetivos, así como lo vimos aquí. Ay, permítanme. Así como lo vimos aquí, utilizando estos adverbs, trendy, very, really, pretty, fairly, somewhat, y adjetivos que ustedes ya conocen. Ya vimos muchos adjetivos, incluso vimos los opposites. So, van a hacer oraciones. Son 5 oraciones, ¿ok? 5 oraciones utilizando adverbios antes que adjetivos. Esto es específicamente en adverbios y adjetivos, ¿sí? Yo sé que los adverbios se utilizan con nombres, con otros adverbios, con otros adjetivos, y sí, que se utilizan en realidad, pero el tópico específico es adjetivos antes de, perdón, adverbios antes de adjetivos. Entonces lo vamos a hacer así, adverbios antes de adjetivos. Con eso no quiero decir que no puedan utilizar verbos, porque son sentencias abiertas, ¿ok? So, do you have any questions about the activity? No. Tómenle un screen para que la tengan, para que tengan la indicación ahí cerquita, please. Se les voy a poner en el chat quizás también, para que lo tengan por allí. ¿Ok? Entonces, ya que no hay preguntas, yo procedo a ponerles en las breakout rooms. Y los veo en un par de minutitos. ¿Ok? Sí, sí. Yo les mando la captura por WhatsApp. ¿Ok? Go everyone. Ya pueden entrar a las breakout rooms y los veo en un par de minutitos. A pleasure.
Get into the breakout rooms, please. I don't know. I don't join the group. Sorry, ¿quién me dijo que no había entrado? I am. Okay, pero ¿por qué no le sale? No, se me... Ahí está. Está. Okay, go.
Ay. Okay. I'm sorry, creo que no han terminado de regresar. Ok, vamos a socializar estos ejercicios del día de mañana. Me quedó como poco Okay. tiempo para esto. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien me habló? Está bien. Yo, okay. Sí, ok, está bien. Vamos a socializarlos mañana, espero que hayan terminado. Y los vamos a ver el día de mañana. Por el momento quiero saber si tienen alguna otra pregunta. Is there any more questions? Something that you need to know about the class? No. No, teacher, thanks. Pregunta. Sí, dígame. Pero con respecto a lo de la plataforma, cuando nos metemos a lo de la sección 1, hay que hacer literal todo lo que aparece ahí en fila. Sí, todo lo que aparece en toda la sección 1 y todo lo que aparece en la sección 2 para la primera semana. Está pesadito, largo, sí. Aunque los ejercicios no son muy, creo que no son muy, muy, muy grandes. Porque sabiendo que Sí, es como la indicación, como video, como el hacerlo y todo. Por eso Ahí se dejan solo va pausa. marcando las páginas, ajá, la que va pasando para que le vaya haciendo el progreso. La Hasta el 12.5 final. parece que tiene un problemita ahí para la escritura, ficha. Ahí le voy a mandar la captura. Ok. Porque puse la oración, pero no me la agarra el sistema. Puede ponerla en el grupo de WhatsApp para que sí directamente Ok. la vea la personita que tiene la parte de la plataforma. Como les digo, yo me encargo Ah, más de ok. todas las clases. Ok, Muy teacher, fácil. gracias. A pleasure. Ok. Good night, teacher. Yeah. Ok. I'm going to see you tomorrow. So, bye. You tomorrow. Bye. Bye. Good Bye. night. Thank you. Good night. Bye. See ya. Catch you later. Catch you later. Take care. Bye. Bye.